Señor Fernando Lima Oliveira, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos. Señor Gastón Schlutmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Señor Guillermo Moncayo, director interino del Departamento de Seguridad Pública de la OEA. Distinguidas jefas y jefes de delegación y representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, señoras, señores, muchas gracias por estar el día de hoy atendiendo este evento. En nombre del Gobierno de México, es un honor para mí dirigirme a ustedes en ocasión de la 22ª reunión ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Para América Latina y el Caribe, el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones presenta un alarmante panorama. Se estima que alrededor del 75% de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego. Estas son en su gran mayoría traficadas ilícitamente a través de las fronteras por grupos de la delincuencia organizada transnacional, generando consecuencias muy complejas y multidimensionales. Conscientes de esta problemática, en el Gobierno de México hemos trabajado al frente de la Secretaría Pro Tempore de la Convención con un gran sentido de responsabilidad para visibilizar las consecuencias humanitarias, sociales, económicas generadas por este tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. La reunión del CIFTA que hoy celebramos representa una oportunidad para refrendar nuestro compromiso con la implementación cabal del curso de acción 2018-22 para el funcionamiento y la aplicación de la CIFTA, cuyas disposiciones nos permiten avanzar en aspectos cuantitativos, como cuáles, bueno, el intercambio de información, el marcaje y rastreo de armas, la supervisión y el mejor control del comercio internacional de armas, las medidas de seguridad para su manejo y también la recolección de datos más precisos sobre las dinámicas, las tendencias y los retos principales que plantea el tráfico ilícito. Para México, el multilateralismo y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para que podamos prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, y bajo este principio, desde la Secretaría Pro Tempore de la CIFTA, trabajamos para promover la instrumentalización, la universalización y sinergias entre todos los instrumentos legales y los compromisos multilaterales existentes. Destacan el Protocolo de Palermo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y sus piezas y componentes y municiones, o el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, y también el Tratado sobre el Comercio de Armas. También, y como muestra de la altísima prioridad que México le concede a la prevención y al combate del tráfico ilícito de armas de fuego, me gustaría compartirles las siguientes acciones emprendidas recientemente en el ámbito multilateral y nacional. En el marco de su participación como miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en diciembre del año 2021, México promovió la negociación y la adopción de la Resolución 2616 sobre el tráfico de armas, la cual contó con el copatrocinio de 73 países. La resolución llama a los estados a practicar la debida diligencia en la exportación de armas pequeñas y ligeras y también asegurarnos de que existan medidas de marcaje y de registro para su localización. A través del uso de herramientas legales pertinentes, hemos emprendido acciones para alentar prácticas más responsables de las empresas privadas, productoras y los comercializadores de armas.
Como muchos de ustedes saben, en agosto del año 2021, el gobierno de México presentó una demanda en contra de empresas en Estados Unidos de América por prácticas internacionales y negligentes que propician el tráfico ilícito de armas. Este litigio continúa en desarrollo y esperamos que llegue a traducirse en medidas que eviten que las empresas privadas suministren armas en el mercado ilícito por dolo o negligencia. Señoras, señores, estoy convencida de que nuestro trabajo conjunto para prevenir y erradicar el tráfico ilícito de armas de fuego en la región representa un aporte sustancial para alcanzar las condiciones de paz y bienestar que anhelamos para nuestros países. A esta indeclinable tarea contribuirán las deliberaciones, el intercambio de experiencias que hoy sostendremos durante nuestra reunión del Comité Consultivo de la CIFTA. Quiero concluir agradeciendo a todos los estados parte de la convención por el respaldo brindado a México durante el ejercicio de la Secretaría Pro Tempore 2021-2022. Esperamos contar con su confianza para ocupar este cargo por un nuevo periodo y agradezco mucho su atención a este mensaje.